Algunas fuentes otorgan el origen del 8M a las protestas de 1908, donde mujeres trabajadoras de Nueva York exigieron mejores condiciones laborales, su derecho al voto y una igualdad salarial para con los hombres. Otras fuentes dicen que el 8M tiene origen en la sanción del voto femenino en Rusia durante 1917. Pero la historia es un poco colonialista, así que hablemos un poco de América Latina. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? El movimiento feminista latinoamericano tiene una larguísima historia de lucha contra todo tipo de desigualdad. Uno de nuestros reclamos más importantes en esta lucha feminista son el respeto y la conservación de nuestros pueblos indígenas, el cuidado de nuestro medio ambiente, la lucha por nuestra autonomía, nuestras libertades sexuales y reproductivas, la eliminación de todo tipo de violencia contra nosotras y la igualdad salarial, entre otros. Así que este 8M, ni flores ni bombones. Seguimos exigiendo nuestros derechos, no solamente hoy, sino todos los días, en las calles y también en nuestros espacios online, que es Internet.